Continuar entonces presentando ahora a los competidores. ¿Qué les parece si vemos a un gran y decidido Patricio Parodi? Patricio Parodi no imaginó que este sería su año 11 en esta guerra. El capitán de los guerreros está muy feliz de ser parte de esta temporada que traerá más de una sorpresa. Este vendría a ser mi 11º año. O sea, ya terminé 10, vamos a empezar el 11º año, sí. Sí. ¿Terminaste? Sí. No pensé que iba a ser tan largo. Es que la verdad, como yo lo dije el año pasado, como que iba a ser mi último año, porque sí. O sea, era o sea, es como que estaba en un gran porcentaje dejarlo por temas de lesiones, por temas de lo que no sabía qué iba a pasar este año. Su amada Luciana Fuster tiene una recargada agenda que cumplir por trabajo, pero ellos viven el momento sin pensar en un futuro. Ulu va a viajar ahorita, bueno, también en ese tiempo no sabíamos que iba a venir acá a pasar verano, que tenía medio libre, entre comillas, o hacer actividades por acá, como ahorita que su agenda se va a volver a Bolivia, luego va a hacer algunas actividades acá en Perú, en provincia, y luego también viaja de nuevo para Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces, es bueno también como que estar en verano acá, porque es bastante tiempo en el que vamos a pasar juntos, después se va a ir, sí, pero ya ese tiempo cuando llegue su momento, veremos si viajo nuevamente como para estar ahí, porque después creo que también viene por algo de Sudamérica. Es una agenda que sí, no la tenemos clara. Claro, es agitada, ¿no? Pero lo bueno que ustedes están dispuestos, digamos, darse el encuentro, ¿no? Estamos viviendo... Claro. Estamos tranquilos, estamos felices, estamos viviendo el momento, no estamos adelantándonos a, pucha, te vas a ir 6 meses, porque por ahí que decimos, sí, te vas 6 meses, como pensábamos muchas cosas cuando recién se coronó, y tampoco fue tan así, es como que, no, vienes, te quedas todo verano acá, vas a chambear también por acá en otros países, acá en Perú, yo tengo la facilidad de poder ir. Llegará el momento de que Luciana viaje a Tailandia para terminar su reinado como Miss Grand International. Él estará al pie del cañón apoyándola. Ella, recordemos, cuando está allá, ella está trabajando, o sea, ella está trabajando desde la mañana hasta la noche. O sea, mucha gente dice, pero Patricio, debiste ir a vivir con ella ya un año. Y es como que, o sea, estar allá es simplemente estar cerca, porque hay días que ni siquiera la va a poder ver. Porque está viajando y también hay que darle su espacio para que trabaje. Qué incómodo sería de que yo esté atrás de ella, todo el rato siguiéndola para Vietnam. Vamos para Myanmar, vamos para Tailandia. Es como que, obviamente la organización va a decir, oye, qué pesado este de acá, o sea... Deja trabajar, está trabajando y totalmente se respeta, tiene mi respaldo, todo, y siempre vamos a estar apoyándonos. Luciana y Patricio viajaron a Las Vegas, Los Ángeles y Miami durante sus vacaciones. Ellos celebraron aniversario y el cumpleaños de la reina de belleza. Fue un poco de trabajo, porque a Las Vegas fui a trabajar, igual con Lu ahí, que Lu sí fue de vacaciones, yo estaba trabajando un poco, pero hubo tiempo para todo, para conocer, conocimos mucho, porque el hecho de ir a trabajar también te hace que con la marca que se estaba trabajando, tenga un cronograma ya estructurado de cosas que vas a hacer, y no son cosas cualquiera, pues son cosas bien cool, bien turísticas, como para conocer, hacer contenido ahí, y eso fue lo que se hizo. La pasamos muy bien, fuimos a muchos shows también, así que fue bonito, primera vez que estaba en Las Vegas y fue muy bonito.